Jorge Antonio Andasol, good evening. Good evening, teacher. How are you today? Very good. Excellent. Ready for the class of today? Yes. Excellent. Now I will see your classmates. Who says that? No me puedo conectar. Esos mensajes están. Uno dice que va a ir al baile. Así dice. No, because it's Friday, bueno, es viernes, but everybody knows about it. Fine. Y la felicidad es salir al trabajo. All right. How it goes. Hello, Brenda. Sure. Hello. Hello. How are you? Hello, hello. Hello, No, hello. Hi, teacher. Hi, Brenda. How are you today? Teacher. Hey, tell me. No vamos a ir al party. Are you gonna go to the party? In my city. In your city. In my city. The Chongenga. The Chongenga. No, no sé si están dando Chongenga. Ah, also. We Chongenga. No, Chongenga, no están dando Chongenga. A ver. ¿Qué está haciendo, Dios? Brenda. What? Which city? What? In which city you are living? That's why in which city it are the party? Oh, Santiago Nonoalcos. Ah. Fiesta. Santiago City. Los Nonoalcos. No, solo Santiago. Okay. Edwin, Yanira, Diego. Wait, by camera. Good evening, guys. All right, what about me, camera? Good evening, guys. Welcome again to the PNIT. Welcome again to another day in the paradise. Otro día en el paraíso. No English class, English group, PNIT, Programa Nacional de Inglés para el Trabajo. Today is Friday and everybody knows, you know. Tomorrow is Saturday. Brenda, you can go to the party, but after the class. Yeah. De ese prisa, teacher. Me voy a ir al party. Excellent. Yeah, to move your body, everybody. Pero no invitan, solo ellas se van, inviten. No, it's inviting, Edwin, it's inviting. If you want to go to Santiago. Y es de choto, gente. What? Al estilo Will Salgado. De choto. ¿Quiénes van a estar, Brenda? Los hermanos Flores. Excellent. Bye, Edwin, I don't know. Do you live close to Brenda? No. No, I far away. Come on, far away. Muy lejos. Very far away. Oh. Very far away. But I after the class, also you can go. If you need to go, vamos a la clase, vamos al baile, teacher. Yeah, but if you go to the dance, I mean,
the dance is still maybe until 11 maybe or 10 no 11 or 12 o'clock the dance, no? Yes, Brenda? No, teacher. What I don't dance. What time does the dance finish? No. I got 2 a.m. baile. Maybe 2 a.m. finish the dance. 8 p.m. Ah, so sorry. We're going to be in class. So sorry. Good evening, guys. Happy because today is Friday. Tomorrow you can, I don't know. Does anybody work on Saturday or not? ¿Quién trabaja los sábados o no? You work from yes, Monday to you do. Tomorrow. Yes, you do. Oh yeah. Yes, and the sol dijo no. Okay. Simple past statement with WH questions. Okay. Let's start conversation. Okay. Sir, what? Let me see. Mm-hmm. Yeah, what is it? Here and here and here and here and here. What's not working? Well, guys, we are going to discuss these questions, okay? Let me see. Let's gonna share this one. Okay. Let's gonna do this. Okay. Brenda, what is networking? Tell me, I know that. Si sabe, dígame. Si no, just tell me, I don't know. I mean, what is networking? I don't know. Mr. Parrilla Morales, what is networking? I don't know. Edwin Ernesto, what is networking? Perdón. What is networking? What is the networking? Networking. ¿Quiere que se lo lea o qué? No. Do you know what is networking? Networking, I think that networking is business event. I don't know, teacher. Okay. Jorge Antonio, what is networking? Is Reddit, internet, something like that. You are class. Okay. Christian Rodriguez. And teacher. What is networking? Do you know? Como las redes de trabajo, como el wifi, teacher. Algo así, ¿no? Parecido. Exacto, casi. Es una red de contactos profesionales. Exacto, that is networking. Depende generar oportunidades laborales o de negocio. Exactly, but in English, please. No traduce. Okay, so then we know what is networking. We describe, we can say interact with another people to create social contacts, okay? Interact is the keyword, interact, okay?
Interact. Ahora la siguiente pregunta es de contestación fija. Perdón. Of professional contact in which is intended to generate hope or business opportunities. Opportunities, yeah. Ahora la siguiente pregunta. Hoy se lo contesten sí o no. Are you good at networking in business events, Mr. Parrilla? Sure. Are you good at networking in business events? No. No, I'm not. Recuérdense, como es no, are, no, I'm not. No, I'm not. Patricia Morales, are you good at networking in business events? No, I'm not. Bueno, ya vamos a cambiar entonces. Mr. Parrilla, pregúntele a Edwin Ernesto. La misma pregunta. La misma pregunta. Edwin, are you good at networking in business events? No, I don't. No, I'm not. No, I'm not. Muy bien. Thank you. Carla, haz tu Jorge Antonio Andasol. Pregúntale tu Jorge Antonio Andasol. Are you good at networking in business events? Business events. Business events. No, I don't. No, I. No, I'm not. Recuérdense. No, I'm not. No, I'm not. Porque es are. Es verbo to be. Okay. Okay. Jorge Andasol, tu Brenda García. Are you good at networking and business events? Ajá, Brenda. No, I'm not. Okay, Brenda, tu Cristian. Sí, Brenda, tu Cristian. Christian, are you good at networking in business events? No, I'm not. Muy bien. Christian, to Evelyn. Evelyn, are you good at networking in business events? Event, solo para corregir, event. Event. No, I'm not. Okay, Evelyn, to Selena. Selena, are you good at networking in business event? Then. No, I'm not. Muy bien, Selena, tu Yanira. Yanira. Bueno, Evelyn. No, usted a Yanira. Isabel, Isabel. Ah, okay. Es que ya no le gusta que le digan Yanira. So sorry, Yanira. Buenas tardes, oyente. Voy a tomar en cuenta. Good evening. Está de oyente, dicen. Ah, Yanira, va, perfecto. Ah, pues vamos con Griselda. Ok. Griselda, are you good at networking in business event? Business event. Business. Business event. 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 Ajá, Griselda. Hi. No, I'm not. No, I'm not. Very well. Griselda to Diego. Diego, are you good at working in business events? Sorry again, Griselda. Are you good at networking in business events? Perfecto. Events, pero bueno. Ajá, Diego. Sorry. No, I'm not. No, I'm not. Y ahí creo que estamos. Va, Diego entonces, a Ronald. ¿Ah? Diego a Ronald. Diego en Ronald. No le había preguntado a Ronald, no. No. Va, Diego en Ronald, thank you. Diego tu Ronald. Sorry, Ronald. Are you good at networking in business events? No, I am not. No, I am not. Vaya. Ok, Ronald, pregúnteme a mí. Teacher, are you good at networking in business events? No, I'm not. Why? Oh, come on. Because I don't talk too much. The people believe that I talk too much, but I don't talk too much. La persona creen que hablo demasiado, but I don't.
Yeah, ok. Vamos con siguiente pregunta y esa va a ser la mecánica. Empiezo yo a preguntar, Mr. Parrilla, ¿do you often share business card when you network? No, I don't. Exacto. Mr. Parrilla, tú, Ronald. Ronald, ¿do you often share business card when you network? No, I don't. Ronald to Carla. Carla, do you often share business card when you network? No, I don't. Carla to Evelyn. Evelyn, do you often share business card when you network? No, I don't. Evelyn to Jorge. Jorge, do you often share business card when you network? No, I don't. Jorge to Edwin. Do you often share business card when you network? No, I don't. Edwin to Brenda. Brenda, do you often share business card when you network? No, I don't. Brenda to Selena. Selena, do you often share business card when you network? No, I not. Selena to Griselda. Do you often share business card when you network? No, I am not. Griselda to Diego. Do you often share business cards when you network? Okay. Uh-huh. Diego. No, I'm not. Y Diego creo que tendría que preguntarle a quién. A you. To me. Okay, Diego, to me. Do you often share business card when you network? No, I don't. I share my Instagram. Oh. Yeah, nobody share. Hey, come on, guys. These manuals, they were created a long time ago. Nobody share cards right now. You share your Insta, your Facebook, and it depends on your age. Your Insta, your Facebook. Yes or not? Mm. Yeah. Dame tu Insta, aunque ustedes creo que la mayoría tienen que ser de Facebook e Insta. No creo que va. Oh, WhatsApp. Today is WhatsApp. Hey, dame tu WhatsApp. No creo que anden con Snapchat. Or maybe Telegram, you don't use it. Or Twitter. O no le va a decir así profesionalmente, dame tu LinkedIn. Sino que es generalmente Facebook. WhatsApp. WhatsApp is the first one, maybe after Facebook and after maybe Instagram. Yeah, because. Yeah, that's it. Okay, those are the questions. So then you understand that networking is to create that social interaction to make friends. Mm-hmm. When you go to trainings, you can create that kind of networking. Okay, it depends if you go to trainings, and even it depends of your character. Si usted de los que habla, como dije aquel día, Carla dijeron que era de los que rompe el hielo ligero, dijeron aquel día ustedes. Aunque Carla, que hola, yo soy Carla, ¿y usted? O sea, there are people like that. Okay, in my case, I can't. Believe it or not, sí le puedo hablar y todo, y si es necesario lo hago, pero soy feliz solo y acompañado. Oh, that is no problem. Ni usted se lo cree, teacher, eso que está diciendo. Yes or not, Brenda. La gente cree que porque me ve así. Solo hay que verle esa sonrisota que tiene, teacher. Usted llega a cualquier lado. Hello. No, okay, I have to learn. Tuve que aprender, pero realmente soy... Humilde yo, míreme. Que yo no, aunque no lo crea, soy introvertido. Soy alguien introvertido. Si te dicen, hablan de Carla, imagino que Carla sí es extrovertida, es de esa gente que habla, como dicen, que rompe el hielo. Yo no puedo. A mí se me acerca la gente. Hola, mira, allá sí hablo, pero yo no me acerco a la gente. I don't. That's why. Hasta rojo se pone de que está mintiendo. No, come on, that's true. Okay. Oh my God. Teacher will begin asking about networking and letting, recall previous
practice the conversation. Now, vamos a la lista, señores. Bueno, y hoy vamos a quedar entonces cutos, muchos. There are not too much people. There are not too much people today. Okay, guys. Today is Friday, and I don't know what happened Friday. I don't know. The people went to the party. No, I know that the people, I mean, they go to the party and you have the permission to go to the party, but after class, porque le daba permiso a mis estudiantes de irse después de las 10 y ustedes que terminan a las 9, come on. Todo le digo, you know what is my advice? I mean, my advice, sorry. You know what is my advice? If you want to go to the disco, you can go after 9. In your case, after 9. Si quiere irse a la disco, se puede ir después de las 9. Pero yo pensé que 4:50 no 2. ¿Cómo? O sea, había pedido. Okay, today is Friday. Carla, so sorry, Carla. I'm just kidding, Carla. No soy yo, teacher, sorry. Ah, bueno, a ver, ¿quién es? A ver, ¿quién hay? No, yo aquí. I know, so. Aideli Sania Romero. Ooh, she went to the disco right now. Brenda Elizabeth Cerón, en la fiesta. Ah, no. Present, y ausent. Con los hermanos Flores. Celina Janet Arevalo. Present, teacher. Present, teacher. Good. Dos veces. Cristian Eduardo Rodríguez. Present, teacher. Ah, okay. Denis Gerardo Vázquez. Diana Carolina Meléndez. Hey, Diego José Alvarado Mos. Present. Edwin Ernesto Sánchez. Edwin Leonel Flores. Present, teacher. Edwin Ernesto no me dijo presente, ¿verdad? Y aquí está. Present, le dije, teacher. No lo escuché, fíjese. Sí, ahorita. Evelyn del Carmen García. Present. Griselda Yamilet Velázquez. Here. Henry Luis Castro. Isabel Rocío Vázquez. Jorge Antonio Andasol. Present. Karen Lisette Blanco. Carla Patricia Morales. Present. Luis Américo. Luis Humberto Parrilla. Present. Norma Yamilet Beltrán. Paulina Olimpia Peña. Ronald Ulises Alvarado. Present. Víctor Manuel Cruz. Walter Enrique Flores. Wendy Beatriz Mengíbar. Yanira Isabel Fuentes. Okay, good. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. How many that we have? Pero entiendo. A todos los mencioné, niños. Sí, ¿verdad? Sí, teacher. A ver aquí. Diana Carolina. Edwin Leonel Flores, Henry,
Karen, Américo, Norma, Paulina, Víctor, Walter Enrique Flores, Wendy Beatriz Mengíbar. A ver por qué. Me salen qué pasa ahí. Ronald. Sí, yo estuve así todos. Bueno, puede ver si no me van a corregir. Ok, what do we have to do? So, let me see, sir. Today is an important topic, guys. I don't know why your classmate didn't come today. Okay, we are going to check first the dialogue that we have. Okay, I think so that we're going to read together. Let me see. Okay, listen to your teacher, read the conversation. This is past, okay? Remember, this is past. I'm gonna read first and after we are gonna repeat with me. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. I learned a lot. Tell me more. I updated my networking skills. I learned to move from small to smart talk. Great. So did you make new contacts? Yes, I did. I exchanged business card with 10 people. Awesome. Awesome. Okay, now repeat after me. Open your mix, please. Did you enjoy the seminar? Did you enjoy the seminar? Yes, I did. Yes, I did. I learned a lot. I learned a lot. Tell me more. Tell me more. I updated my networking skills. I learned to move from a small to smart talk. I learned to move from small to smart talk. Great. So, did you make new contacts? Yes, I did. I exchanged business card with 10 people. Awesome. Yes, that's it. That's the way to pronounce the conversation. Awesome. Es que, o sea, awesome. Sí, aunque vamos a corregirla, vamos a ver aquí, es awesome, pero puede ser ya, así que vamos a ver. Es que cabalba se lee awesome, como así, por ejemplo, pero se pronuncia, sí, pero vamos a ver qué dice Sam, él avanza, profesores, ¿va? Ay, sorry. You see? Awesome. Yeah, awesome. Awesome. See, I'm good. Okay, awesome. Awesome. Mm-hmm. Okay. So after that, we have to do that. We have to do this exercise, okay? That's gonna work. You are gonna have 10 minutes to answer. To answer these questions and to talk about it. Did Luis go to seminar? And you can answer, okay? Let me see. It is, voy a mandar la foto porque veo que algunos han tenido problemas con el manual. Y vamos a practicar eso. Así esas preguntas vamos a practicar. Obviamente la vamos a contestar y lo vamos a practicar, ¿verdad? Y pueden practicar el diálogo también. Ahí está, van a ser enviados unos minutos a práctica de diálogo. Ah.
Mamma mia, here we go. Okay. ¿Te gustó el seminario? Sí, lo hice. Aprendí mucho. Cuéntame más. Actualicé mis habilidades para establecer contactos. Aprendió a pasar de pequeño. Segunda. Sí. Yeah. Verdad que no se number three is learning to move from small to smart talk. Great. So, did you make new contact? Yes, I did. I exchanged business card with 10 people. Awesome. 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 Updated, Edwin. Updated. Okay. Updated. ¿Cuál? Updated. 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 Bueno, yeah. Comienzo otra vez. Mm-hmm. I did you enjoy the seminar? The same. In business card with 10 people. Awesome. Awesome. Awesome.
Awesome. Awesome. Teacher, me equivoco con una palabra ahí que no la puedo pronunciar bien. ¿Cuál es? Vida. En tal hotel. Janet segunda. No último. ¿Cuál? I exchange. Dice, I exchange. I learned more from small to smart tell. I learned to move from a small to a smart talk. Talk. Sí, difficult. Nah, don't worry. Talk. Es algo así, bien. Es como when you say talk. Talk, we can say talk. Talk. Thank you, teacher. You're welcome. Parilla. Empecemos. Donde dice I updated, pero dice I learned to move from, y en la pregunta dice go from. En la pregunta 3. From small. Teacher. Did Janet learn to go from a small to a smart talk? Yes, but in the conversation, it's more brown and small. It's the same. To small to smart. No, it's the same. Yeah, to small to smart. She says that she learned. Did Janet learn to go? Yeah. To move this. But it's the same. The verb is the same. To move and to go, in this case, it's a synonym. Okay, thanks. Entonces, yes. No, he didn't. Yes. Janet los compartió. Entonces no, he didn't. Sí, porque aquí en el diálogo de Janet aparece esa o algo así. Okay. Here we go. Let me see. Hey, what's up here, you and I? This is. Hey, examples of networking. Today is year 3. Vocabulary, we go for simple past. But before of that, I'm gonna check to you what are examples of networking. Conferences, seminars, workshops, industry business, internships, collaborations, visits, activities, social events,
Those are the formal, okay? Todos estos son los formales. When you go to conference, seminars, workshop, industry, business, internships, collaborations, visit, activities, and social events. Informal, okay? Chatting in the coffee room. Corridor, WhatsApp, Instagram, Facebook. Specialized clubs and learned societies. Social medias like blogging, Twitter, blogs, LinkedIn. ¿Tiene alguien LinkedIn? LinkedIn. No. ¿Quién dijo yes? Hi, Walter. Excellent, Walter. Walter has the professional social media. Good, Walter. Online platforms. Hay algunas plataformas de búsqueda like ResearchGate, Mendeley. Así se pronuncia. Mendeley. Okay. Vamos a decir, mira, dice Mendeley. Sí, pero se pronuncia Mendeley. Okay. Google Plus, que no existe más. And discussion list. Esas son las formas de hacer network. Okay. That's the way that you do networking. Do you know another way today? ¿Alguna otra forma? Ah, aquí se nos olvidó, Brenda, lo sentimos. Fiestas patronales. Okay. Fiestas patronales could be, you could create social networking. Okay. Yes, you could create social networking in las fiestas patronales aún. Fiestas escolares, school parties. Todavía, some of you podrían tener amigos ahí de cuando lo conocieron en el baile de la escuela y and you became friends. Just friends. Okay, just friends. Just friends. Okay, after them. After that, I'm going to share again. And I will explain to you. Yesterday, y algunos de ustedes me escribieron about info question, porque se les había ido las partes de las info question. Yo ayer las expliqué. Ahora igual se les voy a recordar un poco. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos esto. Tenemos el simple past, ¿ok? Simple past. Simple past statements. ¿Ok? Simple past statement. ¿Qué quiere decir? Que aquí, ¿cómo voy a contestar? Solo yes, I did o no, I didn't. Por eso son simple past. ¿Ah? Vean aquí el diálogo. I learned a lot. I updated my networking skill. I exchanged business cards. Luis didn't attend the seminar. Luis didn't exchange business card. Did you enjoy the seminar? Did you make new contacts? Did Janet update her networking skills? Veamos. The simple past describe past events. In the simple ED form or base form for positive sentences. For negative sentences, use didn't. And the ED base form of the verb, it's regular verb. Mm-hmm. And start, yes, no question about the past, we do did. Cuando yo empiezo una pregunta en pasado, siempre empiezo con did, ¿verdad? Luego, next, add the subject or verb. Did you, did she, did they, did we, did I? And after, followed by the ed or past form of the verb and any other complement if you want, if you need it. That's why you have here. Primero, did. Luego, subject. After, verb. And at the end, any other extra info that you need. Por ejemplo, fuiste a la playa. Did you go to the beach? Todo eso en pasado. Y así, algunas preguntas en pasado.
Aquí está, y repito, veamos. Aquí está un poco más compleja la lámina, pero espero que la puedan entender. Veamos, los verbos irregulares. Acá yo ya incluí los verbos irregulares. Verbos regulares, por ejemplo, no tienen problema, porque la base siempre va a ser ed. O sea que, para hacer una interrogativa en pasado con el verbo regular, solo hacemos did, you. Y vean, esta es la parte que quiero que vean. Acá la forma va normal, no lleva ed cuando yo hago la pregunta. Did you play football yesterday? Por eso es que teníamos en el ejemplo atrás, quiero ver, déjenme ver, es que aquí no se mueve. Mire, did you enjoy? Porque acá no tiene la idea. O vamos este, veamos este. Mire, update. Did Janet update? Mire, no lleva la idea. Pero cuando dice aquí, I updated, por eso está marcada la D, porque allí sí cuando contesto, sí la lleva. So, did you go, did you play, did you something? Ya cuando contesto en la forma afirmativa, que es como voy a contestar, digo, yes, I did. O si hablo ya afirmativo, digo, I played, I went, dependiendo. Mira, acá está, I went, ¿ok? Así se hacen. ¿Cuál es la estructura para la interrogativa? Did, subject, and base form of the verb. Y si quiero alguna información extra. Y acá de una sola vez, ya aparece esta lámina cuando son las question words que ayer les dieron problemas. Vean las question words y aquí pueden recordar. La question word primero va la WH word, luego va en el pasado va did, que lo van a ver también, en el presente va do, luego va el subject y luego va la base form. Algunos me decían, voy a salirme, quiero ver. Dejo de compartir. Dejo de compartir. Voy a ver, mejor no. Voy a hacerlo aquí. Voy a compartir acá para explicar algo que me preguntaban ayer. Va. Ayer me preguntaban algunos por el ejercicio. Y el ejercicio, si no estoy mal, rezaba, decía, what the machine do. Y tenían que hacerlo en pregunta. ¿Cómo se haría esta pregunta? Y era what. What did. No, hagámosla en presente. What. What does. Ah, exacto. Y eso les faltaba a algunos. What does the machine do. Exacto. Quiere decir que el primer verbo do es el verbo de acción y este era el auxiliar. Y también podría haber a veces también con el verbo to be. No me recuerdo bien el ejercicio, pero podría ser que a veces también requiera que el que sigue después del auxiliar sea el verbo to be. Pero para el caso que nos ocupa, solo estamos viendo el do y el does. Dejo de compartir acá. I'm going to go again to this. Preguntas acá, niños. Questions here. Solo cuando sean preguntas en pasado, se va a usar el did. Sí, porque el did es el auxiliar del pasado. Is the past auxiliary. Anteriormente vi una pregunta donde decía, what did to make no sé qué. Pero make significa hacer también. ¿Y did? También. Pero es que entonces, va, pero el problema entre make también es hacer. Pero do, que es el caso, y make, do es hacer trabajos más mentales. Es como hacer tareas,
y otras cosas. Y make puede hacer de hacer trabajos más manuales, como construir algo, ¿ah? De como crear algo, exacto, como crear algo con las manos, mientras que do es más un trabajo mental. Ok. Any other question, guys? It's time to questions, porque después están las tareas y con gusto les ayudo, chicos. Ya saben que estoy para servirles. But I need you to understand this topic, okay? Mm-hmm. Según el orden, primero van las doble H, después el auxiliar. Si es una info question, sí. Si es una pregunta simple, solo va el did. O sea, es decir, yo le puedo preguntar, ¿comiste? Did you eat? ¿Comiste? Pero si yo ya le quisiera preguntar, ¿qué comiste? ¿Qué tengo que hacer? Es agregarle el... What? Exacto. Y así como aquellos que se ponen de novios que han visto el M y le quiero preguntar, ¿cuándo comiste? When did you eat? Exacto, when did you eat? Y todavía soy así bien tóxico. ¿Dónde comiste? Sí, es cierto, niños. Hey, no valen los ejemplos, niños. Come on. Y si le quisiera preguntar así, la del millón, ¿con quién comiste? Ajá, ¿cuál es? Who did you eat? Vaya, ven, ya les estoy dando tips si ustedes no me quieren, ¿ok? Entonces, así es. ¿Ah? Porque yo puedo preguntar, ¿comiste? Did you eat? Pero after, I can ask, ¿dónde comiste? ¿Con quién comiste? Bueno, ¿cómo tendría que preguntarla? ¿A qué horas? ¿Cómo le diría? What time? Eso, vamos, practiquen. Ajá, what time did you eat? Did you eat? Did you eat? Y si, y vamos, pues seamos más tóxicos, vaya, ¿cuánto comiste? How much? How much did you eat? Ajá, how much did you eat? ¿Cuánto comiste? Y más tóxico, ¿por qué comiste? Sin mí, ¿por qué comiste sin mí? Ah, vale, pero ¿cómo sería por qué? Why? Exacto, why did you eat? Ajá, without me. Entonces, ¿se dan cuenta entonces el orden cómo debe de ir? Si es una pregunta simple, solo es did you eat, ¿comiste? Pero si a usted le quiere sacar toda la información y quiere ser así como ya dije, ah, ¿por qué comiste? ¿Con quién comiste? ¿Cuándo comiste? I mean, that's why you add WH question. You got it, guys? ¿Quedó claro? Es como la horchata. No, así no, claro, como la horchata no, come on. ¿Quedó claro? Is it clear? Bye. Okay. Este tema es bien crucial. Ojalá que sus compañeros después, aunque pueden ver la grabación, pero no es lo mismo como cuando yo tengo dudas y les puedo preguntar acá, ¿verdad? Let me see. Va. Se van a ir a los grupos, entonces, y vamos a hacer estas preguntas. Son simple, ¿ok? Va, empiezan con D. Voy a compartírselas. Solo tienen 10 minutos para hacerlas. Y no solo vayan escribiéndolas, pueden írselas preguntando. ¿Ah? Acá está el ejemplo. Mire, did you attend to a seminar last month? Y acá puedo decir... Puedo responder, yes, I did, o no, I didn't. ¿Qué son short answers? ¿Cómo son las short answers? Como ya le dije, quiero ver, dejo de compartir. No sé si en la lámina estaban. Compartir. Interrogative, didn't place. Va. Pero las short answers orales solo tienen tres partes. La afirmación, el sujeto y el auxiliar. Si es afirmativa, yes, I did.
Y si es negativa, no, I didn't. O, obviamente, el sujeto cambia. Yes, she did. No, she didn't. Yes, he did. No, he didn't. ¿Ok? ¿Sí? Yes. Vaya, vamos pero, entonces a los grupos. Pero solo cuando se pregunta con do, ¿verdad? Con did. Con do y con did. Sí. Es que, o sea, otra cosa que aprenden del inglés es que generalmente debo de responder generalmente con el auxiliar con el que me preguntan. Si me preguntan con do, obviamente digo, yes, I do o no, I don't. Si me preguntan con did, yes, I did o no, I didn't. Ok, ok, Me avisa Mr. Parrilla, ¿entendió o algo ahí que vi que se fue la luz y que uno no era Mr. Parrilla? ¿Sí? ¿Usted? Si quiere que le dé una explicación extra, me avisa Mr. Parrilla. Yo la estaba. El teacher lo hace y luego dice, yo no lo hice. Ay, aquí hay cuatro. WhatsApp. Sí, ahorita sí. Conmigo. Es que ella estaba water. En otra sala, es que dice Evelyn que ella estaba en otra sala y de repente aparece aquí. Lo le que digo pasa yo, es de que en la sala donde estaba, estaba otra persona, pero no se ha conectado, quizás está ocupado, por eso la saqué y la moví para esto. Todo eso tiene que estarlo haciendo el teacher. Imagínese, Brenda, ya. Tiene que ver ahí que a veces no se conectan y no puede dejar a nadie solito. Aquí estoy yo sola, dije yo. Yo sola voy a trabajar entonces, decía yo solita. Ay, Evelyn, ay, Evelyn. Tell me, Walter, do you want to tell me something? ¿Cómo dice? ¿Me quiere decir algo? ¿Me quiere decir algo? No. Ok. Ahorita voy a mover entonces. Ahorita ya se conectó Edwin. Tenemos detalles. Tengo que mover a Edwin para alguno. Aquí déjenos ya así como está. Por favor. Vaya. Sí, Pati. Ya. Por favor, así no tiene. Bravo. Sorry, teacher. Don't worry. Don't worry. Por eso no agarro novio, porque se me corre. tu personal, Brenda. Teacher. Dígame. Con respecto a la segunda, dice de seminar. Ajá. Todas las preguntas tienen que ser con did. Con did. Sí, because they are past, Walter. Dice, entonces sería...
Did you enjoy the seminar? Exacto. ¿Cómo sería? Ay. Did you learn something? Contestenlas también, ¿verdad? No, I didn't. Okay, dice, did you attend two seminar lots, Mom? Teacher. Hi. Como estaba lloviendo, me sacó, se fue la luz, el wifi y todo, entonces no tengo claro qué es lo que vamos a hacer con las preguntas. Vamos a hacer preguntas, Jorge Parrilla. Ahora le mandé las fotos. Digo que las preguntas en este caso se inician primero con el did y luego con un sujeto. Ah, basta bien. Ok. En el agua. La 4. Did you learn something? Así le vamos a dejar. Sí. O el verbo. El verbo es learn. Did you learn something? No cambia. Este no cambia entonces en pasado. No, como el auxiliar es el did en pasado y el verbo no puede cambiar. Solamente si no llevara el did, sí. Si no fuera pregunta. Teacher. Hello. The answers. Oh. Sorry. Las respuestas siempre van a ser I didn't. Yes, I did o no, I didn't. Pero si no fuimos al seminario. Ay, entonces no, I didn't. Estaba bien. No, I didn't. No, I didn't. Pero van a tener, para la próxima tarea van a tener que imaginarse que fueron algún. Ok, teacher. Bueno. No, I didn't. Bueno, como no, I didn't, como no fuimos a nada. ¿Ah? Como no fuimos a nada. Okay, here we go. We go out.
Bueno, la vamos a leer. En grupo la vamos a leer. Ah, okay, dice. I'm here. Let's gonna read the sentences, okay? The first one. Did you attend to a seminar last month? Vamos a repetir. Did you attend to a seminar last month? Last month. Contestenlas. Yes, I did. Yes, I did. Ah, bárbaro, los que pueden ir a seminarios. Está bien. Siguiente, ¿cómo quedaría? Hoy pregúntenmelas a mí, vaya. Todos traten de preguntármelas. Did you enjoy the seminar? Yes, I did. Why? Yes, I did. Did you learn something? Yes, I did, supposedly. Did you learn something? Yes, I did. Did the chain business card? No, I didn't. Business card? No, I didn't, because I don't have business card. Right now you say, hey, what's up, Facebook, something like that. No business cards. Okay, ¿qué vamos a hacer? Dejo entonces de compartir. Estamos bien ahí. Something is something. Did you attend to a seminar last month? Did you enjoy the seminar? Did you meet new people? Did you learn something? Did you network in the convention? Did you exchange business cards? Okay. Van a crear. Vamos a hacer el ejercicio. Oh my God, no me está. Vamos, permítanme, aquí está. Van a crear un individual, van a crear un párrafo de unas 5 líneas. Profesor, ¿cómo lo vamos a crear? Pueden contestar estas preguntas. Ok. ¿Qué pasó? Quiero ver. Eliminar. Sí, eliminar este, porque no sé qué me pasó. Volvamos acá.
cambiar. Va, va entonces a hacer un párrafo. ¿Cómo vamos a hacer? Van a contestar. Empieza, por ejemplo, yo tuve un seminario de máquinas de coser o de ropa, por ejemplo, qué sé yo. ¿Qué aprendí? Ah, aprendí nuevos tipos de costura. ¿Cuándo pasó este evento? La última, hace un mes. ¿Dónde fue este evento? Ah, en la empresa o en la compañía. ¿A quién conocí? Al de bodega, que nunca lo había conocido, nunca le había hablado. ¿Ah? Y acá, en lugar de poner cambiaste tarjetas, ya nadie cambia tarjetas. Ponga, ¿compartiste Facebook? Sí, le di mi Facebook. ¿Ah? Le di mi WhatsApp. Y hoy hablamos, vamos a las fiestas patronales, vamos a la disco, después qué sé yo. ¿Ah? De esa forma. Van a ser enviados entonces a los grupos. Acá no dice que tiene que ser, quiero ver, ajá. ¿Cómo puede quedarles? Les voy a mostrar un ejemplo. Así debería, podría quedarles, miren. Obviamente, permítanme. Obviamente no les va a quedar así, pero así más o menos podría quedarles. In this way. Dice, miren, I recently attended a captivating seminar that broke my knowledge on innovative marketing strategies. Ah, estrategia de marketing. The event took place on June 15th. El evento tomó lugar junio 15, 2023 in the Modern Convention Center in the heart of the city. I had a pleasure. Ah, mire, ¿dónde fue? Ah, ¿qué fue? Conocí expertos de las industrias, ¿ok? ¿Qué aprendí en el seminario? El poder de las campañas de los social media, data driving, something like that. Cambié ideas, fue muy vigoroso y conecté con muchas mentes profesionales, cambiando redes sociales para estar en contacto y continuar nuestro aprendizaje. Sobre todo, el seminario fue inspirador y fructífero y me dejó motivado para implementar las nuevas técnicas e ideas en mi trabajo. Entonces, algo así más o menos. ¿Ah? Pues, si quiere, se lo comparto todo. Pero no, mejor no, no es el que corre copia. ¿Cómo no? No, mándelo, please. Por el vocabulary. Vaya, pues voy a confiar en ustedes. No vayan a agarrar copia y solo lo vayan a fusilar. Ya, dejen esas cosas. Esas cosas son del diablo, no las hacemos. I am still a student, todavía soy estudiante. Control C. Okay, here we go to the. Vamos entonces para. No, para ahí. No sé si quieren, los hacen entre el grupo y está bien, y leo cada uno una oración. O pues sí, mejor entre el grupo, porque si lo hacen individual, demasiado se van a tardar. Okay. Para el lunes. Sorry. Para el lunes. Tienen 20 minutos. Oh. Muy poquito. Yes, I know, pero lo siento por lo que hay. No, hombre, y solo van a contestar 5 preguntitas que están ahí, ya las mandé también al chat. Eso les sirve. No me ha caído nada.
Satanás. Ay, qué calor tengo. Está tronando, ya va a caer una buena. Teacher, yo no tengo lo de las preguntas esas que usted dice. Ya se las mandé, Brenda. Ok, thank you, Walter. Sí, yo no las tenía. Ok, chicos, entonces, a trabajar hecho. ¿Le doy una idea? Yes, sí. Creo que usted más o menos me entendería, Brenda. Sería, fui a una capacitación de cambio de estilo, aprendí unos nuevos estilos que van a ingresar, sucedió el día viernes. ¿En inglés? No, espérese, se lo voy a decir en español primero. Exactly, think in English, piensa en inglés, si lo traducen siempre van a ir pensando en español, it's fine. No. Ahorita no digan nada, ahí está el teacher. Hello. Control C y Control D. Ah. Y es que no les he dado otro tip, si le dieran el otro tip. ¿Cuál es el otro tip? ¿Qué dice? No se oye, padre. Ahí te la envié ya, Cristian. Cristian. Who did you meet? Did you exchange business card? ¿Qué aprendimos en el seminario? Pues aprendimos. Poner en práctica las reglas de seguridad de la empresa. Va, pongámosle nombre primero al seminario que recibimos. Aso. Reglas de seguridad. Vaya. Rules, seguridad, rules serían. RULE. Reglas de seguridad, ¿cómo escribe en inglés? Security rules. Security rules. Uh-huh. Security rules, digamos. Security. Security rules. Ajá. Ese es el nombre del seminario. Uh-huh. Entonces, la primera pregunta dice, what pero no, aprendí? En este son safety, no security, safety rules. No es security. Safety. Entonces sería safety rules. Safety. Safety rules. Uh-huh. Okay. Reglas de seguridad. Safety rules. Safety. Okay. Safety. Security rules. Security rules. Vaya. What did you learn? ¿Qué aprendimos? La primera pregunta. Entre todos contestemos algo ahí. What did you learn? ¿Aprendimos qué? En primer lugar, no correr los pasillos. ¿O cómo? Puedes encender la mano. ¿Qué habló la Oli de eso? De reglas de seguridad. Por andar el carnet. Learned. Así. Learned. Uh-huh. I learned. Aquí aprendí. Sobre nuevos materiales que entrarán. I learned. A la compañía. No, porque dice que fuimos a una capacitación de cómo resolver problemas. Por ejemplo,
si se nos arruina la máquina, si el material está equivocado, cómo resolver esa, esos problemas. Yo aprendí a tener mejor comunicación, podríamos poner, con mi supervisor y encargado de bodega. ¿Ve? Con el encargado de bodega. Ajá, podemos ponerle así. I learned to have better communication with my supervisor. Falta. My supervisor with the warehouse manager. Pero I learned to improve. Pero ese con confecciones igual. There's clothing. Give all clothing. No sé. Stop. Stack, S-T-A-C-K, S-T-A-C-K. Y aprendimos en learning que podemos ser más ¿cómo se diría? Vamos a mentir, que podemos sobrepasar nuestros límites. Está bien. ¿Verdad? En Learning Dab, creo que Dab. Solo que en vez de car, pongamos el verbo use. Use company car. Ajá. Démosle, pues. Démosle, ya no demos. Use company. Pero lo pusieron en el. Sí. En el, ¿cómo se llama? En el traductor. Sí. Eso tiró. Sí. Ok. Vaya, la segunda sería: with this even happening. ¿Cuánto tuvo? Last week pusimos, ¿va? La segunda. Yo le puse así, mira. The event was right last week. ¿Cómo? The event. The training. The training was in a conference. In a conference room. A conference room. Conference room. Yeah. ¿A quién conocí? ¿A quién conocimos? Yo le puedo poner conocí a usted. Ah, bueno.
Ay, conocí a Leonel. A Leonel. Ajá. Y usted puede poner que me conoció a mí. Conocí a Griselda. Sí. Ya. Ahí está. Ay, sí, ya te... Solo es de repasarlo. Sí. Okay. Trabajo o podemos, el trabajo en equipo o el trabajo, ay, no sé. El trabajo sobresaliente, sobresaliente. Trabajo. Sobresaliente. Vean, a ver si no le escribo mal. ¿Cuál te reformaste? ¿Le cambiaste entonces? Sí. You mean, ¿quién? Who did you meet? Did you meet? La respuesta de Iber. ¿Quiénes se reunieron, digamos? Confecciones y Boa, ¿está bien o es at Confecciones y Boa? At. At. The, sí, es at, creo yo, fíjate. The evening was at Confecciones y Boa, sería, porque está hablando de, del lugar. Uh-huh. O ajá, at o in, no sé, cualquiera de los dos parecen. At, no acaba de decir ahorita. At. Uh-huh. Va, at. Vaya, entonces, who, vaya, ¿quiénes nos reunimos? ¿Quiénes nos... In the company. In the company. Bueno, ahora la última dice, did you... Ah, si intercambiamos tarjeta de... O algo así. But I said social networks. Social networks. Uh-huh. No le voy a poner. Did you is changing social networks. Que si compartimos. We change social network.
poquito. ¿Mm? Cuatro líneas, Natalia. ¿Cuatro líneas? ¿De qué? Ah, desde todo lo que estamos haciendo. ¿Cuatro líneas en la computadora o cómo? Sí. Ah, archivo de Word aquí en el teléfono. Ay, pero tenemos la misma información, ¿no? Sí. But I went to the training. Lo voy a leer para ver si estamos igual hoy. Sí, bien. I went to the training. It was about how to solve problems at work. I learned to improve communication with my supervisor and warehouse manager. I went to the training last week, and the training was in a conference room. Ah? I went. Es que me parece, I attended the training last week. Yo fui, puse, o attended, recibí, o algo así, o así. Attended. Como yo attended. Asistí, le puse ya. Attended. Vaya. ¿Y para qué? El big yo creo que es, da más mejor como big room. Big room. No sé, es que big es otras cosas como materiales y sala es como el espacio de adentro es grande. Ah. Por eso se llama sala grande, porque grande en large es espacio grande y big es cosa grande. Ah. Ah, pues sí. Is true or false? No entendí esos dos. Ya entendí. False what? True or false what? ¿Cómo? Está preguntando si es true or false. ¿Sí? Que si es verdad o es falso. ¿El qué? La sala grande. Large. La diferencia entre. Para decir sala grande es large room o big room. Big room. ¿Por qué es big room? Porque large indica generalmente otro tipo de cosas. O sea, digamos, uh-huh. ¿Cómo le puedo decir? Es más, ahorita vamos a sacar ya algunas cosas. Va. Large es... ¿qué? With detalle. Quantity work. Yo siento work. Que large es como de talla, de ropa, de... detallar. But big can refer to a physical size or an object, but also mean that something is serious or important. And with large, it refers to the physical size. They can only be used with countable nouns. Vaya, dice big city, company, but no with uncountable nouns. Instead of saying big traffic, say a lot of traffic. No lo entendimos. No tengo las nubes siempre. Es que large dijo él que era para como para tallas, así como dice Brenda. Ah. Y big es para, como dijo, para objetos. Vaya, lo que sucede es, quizás ambos son iguales, pero lo que quiere decir es que generalmente es más común el big. Big room. De hecho, dice, por lo menos lo que dice acá, es que está entre las 1,000 palabras más usadas. Mientras que large no llega ni a las 3,000. O sea, no es que es menos común, pues. ¿Ah? Uh-huh. ¿Cuándo uso grande? Large. Vaya, our office is large or big? It's big. The big deal. ¿Puedes corregir entonces allí? Big room, large room, or big room. Así, no muy convencido, Walter. No, está bien, está bien. Qué bueno. Ay, siempre nos llega a dejar trabajo. Ah, Celina.
pero yo lo... ¿Qué pasó, piche? ¿A quién conocí? Ah, lo conocí a los dos en el más pila. Ajá, démosle pa. Eso. Entonces, no, tirarla si ahí. Podemos... Diego, tirarla ahí entonces al... Ahí ya estuve, ya lo mandó. Ya lo mandé. Sí, y vamos a hacer un solo, dije yo, que hicieran uno para que hicieran con un solo parrafito entre todas las respuestas. You look like tired, Carla. Luce cansada, con ganas de go to sleep. Sorry, teacher. Se me fue el inter y me perdí. ¿Ah? Se me fue el inter. Se me fue el inter porque empezó a llover y me perdí, pero aquí estoy oyendo más o menos. Okay, that's okay. Don't worry. Help, he puse. Help, she. O help. Ayudarle. Sería help you. O help. No, cualquier necesidad. Sea el departamento de producción. ¿Cómo? Okay, guys, ready to read our paragraph. Okay. Cada vez veo, no sé, menos. Bueno, pero es que algunos, they are having problems within the internet. Yes. More problems. Este. La ruleta está ocupada ahorita. Bueno, vamos a ver si la desocupamos para hacerlo de los grupos siempre. Mr. Alvarado. Hoy faltaron varios, todos fueron de fiesta ahora. Las fiestas de Santiago andan. Chique, todos fueron para las fiestas de Santiago. La dejaron, Brenda. La Brenda trabajando, está sacando inventario. Tiene apagado el micrófono. Pobre Brenda, tiene apagado el micrófono. Y todavía va a ir mañana. Ay, okay. Mañana ya estoy lista. Ya tengo puesto el vestido, ¿ves? Solo esperando que termine la clase. Solo esperando que pase el Ronald con la nave, ¿está? Ah, bueno. Ah, bueno. La carreta con los bueyes. Ah, bueno. Está bueno. Así, así. Ahí nos llevan dulce el lunes. Mañana te llevo. Yeah. Ahí le voy a contar si no traen los buses hoy. Ah, ok, ready. Este Edwin, no, porque tiene el carro. Pues, o sea, ya sea que si quieren lo manden al WhatsApp. Cristian. Y lo manden al WhatsApp para compartirlo y lo leemos para ir. Bueno, primero, who goes? Que lo mande, no. Cristian. No juzguen nuestra letra. Number four. Oh. Remove. Number four. Who's number four? Number four is Griselda y Carla. Dice, yo como le dije, me fue la luz, me fue el inter y cuando vine yo... Me perdí.
Y Griselda, no, no. ¿Cómo estamos, Griselda? Sí, pero Leonel y Griselda estaban trabajando. Sí, Leonel. Pero Leonel también se nos fue. Se fue. Ya. Yo ya me voy a ir también. Entonces, solo yo lo digo. Ah, bueno, pero si lo tiene para compartir, que nos ayude Carla a leer. Si ya lo hicieron, obviamente. Pero entonces se lo voy, pero ¿cómo se lo comparto a Carla? No, mándelo por WhatsApp y yo lo voy a mostrar aquí. Pero el problema es que yo lo he hecho en mi cuadernito. Y Leonel lo estaba haciendo. Vamos a tratar de leer ahí. Mándelo la taquigrafía, mi amor. Claro, sí, sí. Es que Leonel lo estaba haciendo él. En la compu. Sí. Ah. Y él lo iba, se supone. Sí, pero también creo que se le fue el Inter. Vaya, entonces vamos a pasar al otro grupo, chicos, mientras después que lo mande quizás para save time, ¿ok? Ya lo tengo entonces. Va. Ya lo comparto. WhatsApp. Cristian, mándale el WhatsApp. Ahorita te lo voy a mandar. A mí no, Ya cayó. Ya. No, a mí no me ha caído. Al WhatsApp, ahorita está cayendo. Tal vez le entiende, Carla. Sí, le entendemos. Ya ahorita. Ya lo comparto entonces. Ay, qué terrible. Y lo va a publicar ahí, teacher. ¿Y cómo? La pantalla. O no sé, o lo quieren solo leer. Vaya. Teacher, ya teacher. Se conectó Leonel ahí. Yo digo que todos lo leamos, teacher. Va, está bueno, pues. Pero mándenmelo para pegarle alguna corregidita, porfa. Papel, un jalón de oreja. Ah, mándenmelo Leonel. Siempre al WhatsApp para pegarle alguna corregidita, pero léanlos, pues solo léanlos. Vaya. Empecemos, ya, pues, niñas. Leonel ya está por ahí también, dicen. Sí, ya me conecté. Ya conecté. Usted lo estaba haciendo en la compu, Leonel. Para no, que lo compartas con él. En el teléfono. Ah, pero lo puede compartir. Bueno, vamos, pero no, ya lo tengo aquí. Démosle, okay. Empecemos. Entonces, así. Sí. Bueno. Yo voy a decir entonces las dos primeras y no sé si Carla o cómo vamos a hacer. No, díganlo ustedes y yo no medio entendí lo que estaban hablando por la lluvia. Que ah, pues díganlo ustedes dos, vaya, vamos. Entonces yo voy a empezar, Leonel. Vaya, empieza. Cuando yo corte, se empieza. I went to the training. It was about how to solve problems at work. I learned to improve communication with my supervisor and warehouse manager. I attended to the training last week, and the training was in a conference room. I meet Griselda. She works in the quality department. She has been working in the company for 7 years. And the first we change social network to stay in touch for any need in the department and to be able to help you. Good. I exchanged. Y creo que todas son de, porque estamos hablando de pasado, ¿verdad? I exchanged. Okay. But that's okay. Okay, it's raining hard where I live. So it's okay, Jorge. We got it. But estamos ahí entonces. Muy bien, niños. Vamos, el siguiente. ¿Quién es? Ah, hay que compartir la ruleta. La ruleta. Que gire, que gire, que gire el ruletazo. Veamos, la ruleta, the spin wheel. Partir. Here we go. Is a 16 years old.
Number two. Yeah. Number two. Yeah. Group number two. And it is Selena, Christian, and Ronald. Eso es todo lo que escribimos, chicos. Sí. Ahí, humildemente. ¿Lo va a leer uno o lo leemos? ¿Dice? No, diría que todo, aunque sea un pedacito, hubieran puesto hasta algún punto o algo. Si quieren, yo lo leo. Lo leo y... Dale, pues. O leamos una línea cada uno. Go ahead. Ok. We yo we resolve attend to an event called Morris Test, in which the work done by employees is recognized. And we learn to work as a team. This event took place on July 10th in our company, Confecciones Hiboa. And we meet new colleagues that we have never seen. Perfecto, está bien. We recently attended you. Excellent. But it's, we recently attended to an event called More Stock, in which the work done by employees is recognized. And we learn to work as a team. This event took place on July 10th. Al 10 le hace falta la TH. In our company, Confecciones Hiboa, and we meet new colleagues, me imagino. New colleagues that we had never seen, que nunca habíamos visto antes. Exactly, never seen before. Good. Yeah, excellent. Yeah, excellent. Excellent. Thank you very much. Number one, good. And group number one is Brenda, Evelyn, and Walter. Yes. Inicio, pero no sé si me van a escuchar porque está cayendo una lluvia bien fuerte. Sí, se escucha. Okay, vaya. Hi guys, todo. Nice to meet you. We went to a training session in a big room at Hiboa Closing, where they tell about new style that were coming in with leather new sewing methods. After the training, it met Brenda and Evelyn. We became good friends and exchanged WhatsApp. Exchanged, okay. Recuerdense la de. Hi guys, nice to meet you. We went to a training section experience. Ahí le mandamos la captura. No, yo sé, pero ajá, y aquí la estoy viendo, pero cuando dice we went to a training, hasta ahí podemos dejarlo. Fuimos a una capacitación in a big room. Y está bien escrito todo. Ajá, eso es lo que le digo. Por ejemplo, section no va ahí y no se escribe así. En la segunda línea. At Hiboa Crossing, where they, Evelyn, talked about new styles that were coming in that are coming, maybe eso está mal ahí. And we learn new theory methods. Okay, eso sí. Va.
Estamos bien. And the last one, guys. Who's the last one? Edwin, Jorge, okay. Nosotros, teacher, solo como contestamos como que las preguntas que nos dejó ahí. Sí, es que en parte eso era, es decir, era contestar más que, pero solo las últimas, también habían dicho las primeras y todo, eso no lo contestaron, ¿cómo no? Solo contestamos, por ejemplo, what did you learn? Ajá. Entonces eso. Sí, yo ya lo puse ahí como un párrafo ahí, no sé. Sí, sí, ya lo estoy viendo aquí. Bueno, si lo leo yo, lo lean ustedes, Diego, no sé, con los que estuvimos. Voy a tratar de leerlo. Acá. Es solo de leerlo, si quieres leerlo. We learned that we have to use company car. The event was the last week and was at Confecciones Gilboa. In the meeting, we were Mr. Parrilla, Jorge, Edwin, and me. We are exchanging Facebook and WhatsApp to continue learning from the seminar. Va, exchange, recuérdense que todo tiene que estar en pasado, dejarle falta la D y eso va para todos. En el caso, solo para saber, es Mr. cuando yo hablo de un caballero, hablo solo con la MR, Mr. Si yo ya le pongo la MRS, estoy hablando como que es una señora casada. Ah. Es Mrs. O sea, por eso es que es Mr. es para caballeros. Por ejemplo, cuando yo digo Mr. Mr. que es para caballeros. Y el Mrs. que es para una señora casada. Entonces, para que tengan ahí ese cuidado. Okay. I think so we learned that we have to use company card. No sé, tienen que usar la tarjeta de la compañía. Carnet. ¿La qué? Carnet. Ah, entonces carnet se dice ID card. ID card. No solo digo card, porque card es como cualquier tarjeta. Entonces digo ID card, que quiere decir tarjeta de identificación. ID card. We have to use the ID card. Exactly. Ajá, we have to use the companies. Y ahí sería companies, por ejemplo, companies, apóstrofe, companies, ID card. Sí, companies ID card. La tarjeta de identificación de la compañía. Ajá. The event was the last week and was at Confecciones Gilboa. In the meeting, we were, estábamos, Parrilla, Jorge, Edwin, and Diego, and me. We, but aquí no es we are exchange. Dice, we exchange. Okay, we exchanged. Le quito el R porque el R es para el presente y están diciendo que nosotros intercambiamos Facebook and WhatsApp to continue learning from the seminar. ¿Sí? De ahí todo está bastante bien. Question, guys. ¿No? No. 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 No questions. Okay. Veamos. ¿Cuál fue? What was the last event that you went? ¿Qué fue? ¿Cuál fue el último evento al que fueron? Contésteme esta pregunta. Voy a empezar de tóxico, como dije. Ajá. ¿Qué comieron en el último evento que fueron? What did you eat? Nada. Ahí no dan nada, teacher. Sorry. Only drink water. Ay, yo no me va a dar de parte.
Vamos a la siguiente pregunta, mejor. Who did you meet? ¿A quién conoció? Who did you meet? Teacher. Hi. No va a pasar lista. Aquí ya viene un buen es cierto. De agua. You are right. Thank you, Mr. Gallegos. Porque no hace que vaya a ir la corriente aquí, porque ya viene un buen. Bueno. Ya pasó aquí, ya te lo mandé, güey. You are right, Mr. Gallegos. Aide Lizania Romero. Brenda Elizabeth Cerón. Present. Celina Yanet Arevalo. Present, teacher. Cristian Eduardo Rodríguez. Present. Denis Gerardo Vázquez. Diana Carolina. Diego Alvarado Moss. Present. Edwin Ernesto Sánchez. Present. Edwin Leonel Flores. Present, teacher. Evelyn del Carmen García. Present. Griselda Yamilet Velázquez. Here. Henry Luis Castro. Isabel Rocío. Jorge Antonio Andasol. Present. Excellent. Karen Lizette Blanco. Carla Patricia Morales. Present. Luis Américo Rivas. Jorge Humberto Parrilla. Jorge. Oh, that is, no, I mean, what is Jose? Jorge, sorry. Well, sorry, Mr. Luis Humberto, sorry. Es que está, sorry, Mr. Parrilla. Luis Humberto Parrilla Morales, so sorry. Me están ya cruzando las claves a los cables. I'm tired. Norma Janet, Norma Chamilet. Oh, my God. Que lo tengo bien chiquito porque es que me cruzan los cables. Espérense. That's right. Ok, hoy sí. Es que lo tenía así, por eso te decía así. Ya cuarentón suena. Paulina Olimpia Peña. Ronald Ulises Alvarado. Present. Víctor Manuel Cruz. Walter Enrique Flores. Present. Wendy Beatriz Mengíbar Jovel. Y Yanira Isabel Fuentes Manzano. According to this and according to the one who are here, no, Griselda ya se quedó. No quiere decir. Griselda, hello. Hola. Ya se quedó, ¿no, verdad? No. Sí. No, no. No, teacher. So sorry, Griselda. No, sí, teacher. No, hombre. Mire que hoy estoy gustando yo a la... ¿Sabe qué? Mire, les voy a contar. ¿A alguien le conté aquí? El grupo pasado terminaba a las 10, les cuento, así, así, no vayan a hacer. Miren que alguien me ha ido, mire, teacher, ayúdeme con las tareas. Siempre son 10 minutos y con ustedes me voy hasta, digamos, 12, 15 minutos, creo que me he ido con algunos. Saben que este estudiante, me agarró 45 minutos. Empecé a las 10 y he terminado un cuarto a las 11, yo así. Mire, teacher, espérese esta. Y yo, oh, come on. De verdad, casi una hora. Never in my life. Por eso ya así. Y a las 10, yo así, creo, eran días así.
no termina cansado, yo los entiendo a ustedes. Pero right now, like, they are just 10 minutes. Mm. Si pero es que... quien definitivamente no logró su tiempo extra fue yo, teacher, porque ese día me estaban muriendo. Sí, no, pero... no, pero de verdad... nos podemos quedar con Brenda, no solo yo. No, es que tiene que, digamos, es una tutoría uno a uno, Griselda. Para que usted aquí me haga la pregunta así como que, mire, este tema no lo he entendido, o you can explain me again. O sea, el problema es que va a dejar Brenda a Griselda, se va a ir primero ella. Ah, bueno, lo siento. Vamos a ir al baile, no se puede quedar. Ya está ahí with the dress. Ya está ahí con el vestido para los hermanos Flores. Aquí la tengo en el otro lado. La Brenda tiene que ir a mover el cuchumbo. ¿Cuál cuchumbo, hijo? Disculpa, es tener cuchumbo. How is party time? Este es un body, el body. Check the body. ¿Cómo que cuchumbo? Es un decir, hombre, es un decir. ¿Se ofendió? Perdón, papá, se ofendió. Cayóle la gracia, Edwin. Perdón, va. So sorry. Decía mi abuela, my grandma says, ya va a ir a mover el esqueleto, decía. My grandma says that. Okay, guys. You can close your eyes and go to your bed. Students, do you feel your pillow under your head? Do you feel... Right, it's Friday, everybody knows. See you on Monday. Rest, Brenda. Not tonight, no midnight, no muy noche, no a la medianoche. Just 2 hours, okay? No drink beer. No soft drinks. Bye, guys. Bye, teacher. Bye. Uh-huh, Griselda, how can I help you? To you? Hi, teacher. How can I help you, Griselda? Do you have any topic that maybe you need to, I don't know, an extra explanation or something like that? I don't know. No sé, teacher, hasta hoy creo que voy más o menos bien. ¿O alguna tarea en la que le haya costado? Pues en la plataforma, ya hice las tareas hasta el examen, creo. Ah, vaya, pues está bien. So then, I don't know, how, en algo que le voy a dar algún tema extra o alguna pregunta that you have for me. Solamente lo de la voz pasiva. It's a good topic. Es un poco complicado. Complicated. So, sí. Let me see if I can find the diapo. Mm-hmm. Just let me see if I can find the diapo. It was 4, I think so. It was 4, no. Or 3, no, 3 is this. Yeah, identity passive voice. Mm-hmm. Passive voice. Let me see. Griselda. Passive voice. Aquí está. Mm-hmm. Mm-hmm.
Basically. Los verbos. Entonces vamos a usar. Pero entonces en esto está claro cómo se conforma. La voz pasiva es hecha en la que el sujeto pasa a ser el agente o el objeto. O sea, el he pasa para acá. El dur, que es el objeto, pasa a ser el sujeto. Y aquí el verbo pasa a estar en past participle, ayudado por el verbo to be. Así de esa forma es. Vamos, sí, depende del sujeto, es del verbo to be. ¿Perdón? Depende de la gente, de ese depende del verbo to be. Así es. Uh-huh. Veamos, vamos a ver unos ejercicios. Déjeme, creo que tengo por aquí unos ejercicios. Tenía por acá. Ya se lo veo. Quiero ver. Déjeme. Es que me había olvidado dónde lo tenía. Ya me acordé. Uh-huh. Aquí está. Con esto. Veamos acá. Comparto ahorita. Vale, veamos aquí, miren. Vaya, por ejemplo, está la guardia así. Vale, veamos. Many criminal. Veamos esta. Y esto aquí también. Ya la había puesto bastante. Va, veamos. Elija una y tratemos de hacerla. The flowers. What? Flowers. Ok. The flowers. Ajá. ¿Cómo son flowers? Verbo to be. Are. Are. Ajá. Are. Bien. Y after the verb. How do you have to write down the... Oh, my God. How do I have to write down the verb? Como es un verbo regular, water. Solo agrega ed. Watered. Watered. Yeah. Watered. Water. Watered. Mm-hmm. I think so that is watered. The flowers watered. Are watered. Yeah. Another sentence. Entonces... Uh-huh. The verb is, o la pronunciación del verbo es watered. Watered. Mm-hmm. Watered. Yeah. Because it's watered. Yeah, it's the. Mm-hmm. Watered. Take. Number? Many photos. Which one? Many. Number three. Number three, many photos. Ah, but this is number done. Three. Esta ya está hecha, miren. Art, ah, ya está, ¿verdad? Sí. Veamos okay. Una que no esté hecha de esta, de las seis, yeah. Para allá. Ajá. Number 15. Mm-hmm. A new president. Ah, pero también va, mire. Ya está, ¿verdad? Sí, pero entiende que mire. Es que creo que las usé para otra, pero miren. Ajá. Verbo to be. Sí. Is. ¿Por qué? Porque es president. Y el verbo. Pero lo que quiero que vea, entonces, ya que están hechas aquí, vea aquí. Patients are, porque son patients. Y acá, miren. Este verbo tengo que sabérmelo en past participle.
¿Ah? ¿Cuál es el past participle? En este caso solo agrega la N para el past participle. Es give, gave, given. Give, gave, given. Es que give es el normal. Gave es el pasado común y gave. Given es el pasado participio. Es que el que me tengo que saber, Griselda, es el pasado participio. Para hacer la voz pasiva, el pasado participio tengo que saber. Pues sí, yo creo que eso tendría que estudiar. Como practicarlo yo. Ajá. Sí. Y memorizar verbos. Exacto. Vaya, esta no está hecha. Por ejemplo, hagamos la 11. 11. La 11 y la 11. Ajá. Ajá. The rooms are. Ajá. Cleaned. 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 Uh-huh. Y en pasado común, ¿cuál sería? Esto, lo que pasa es que los regulares. Lo mismo. Sí, los regulares, el pasado común y el participio es lo mismo. Los irregulares es que cambian. Ah, entonces debería de investigar yo como las reglas de los irregulares. De los irregulares. Espérense, dejo de compartir, quiero ver si. Es que creo que ya cerré. Pero ahí les había mandado un enlace en el grupo hace ratos, cuando di eso. Y ahí estaban todos los verbos. Pero déjenme ver si hay algo, por lo menos así, a la rápida. Esto, por ejemplo, bueno, esta me va a servir, creo. Esto tal vez me sirva. Sí, esto, por ejemplo. Ahorita se la comparto. Va, aquí tiene una, mira. Aquí tiene una, ¿ve? El verbo do, did, done. Eat, ate, eaten. Make, made, made. See, saw, seen. Take, took, taken. Write, wrote, written. Entonces, todos estos, por eso está marcado más con in boldies, porque aquí cambian. Los verbos que solo terminan en ed son lo mismo en ed, en los dos pasados. Pero estos verbos irregulares, generalmente el pasado simple es uno y el participio es otro. Pues igual, ¿verdad? Tendría yo que aprender más los verbos. Everybody, I mean, to use the passive voice, para usar la voz pasiva, we have to learn that verbs. Memorizar verbos. Y pues lo demás, los complementos y ya. Exactly. Creo que esa es la clave, ¿verdad? Yeah, that's the key. That's it. So if you don't have any question, Griselda, you can close your eyes because you look like tired. Ay, sí, que mañana tengo que trabajar. Pero más que todo eso era como la estructura, digamos. Okay. La estructura de la voz pasiva. Y pues obviamente ahí tengo que poner yo de mi parte como memorizar verbos, investigar más sobre el tema también. Yes. Yeah. Solamente, teacher. Okay, Griselda. Have a good night. Thanks. You're welcome.